Este año se inició un programa de marcaje en la isla de Ixtapa para monitorear a las tortugas carey que llegan al destino, un proyecto que lleva 5 años para la preservación del animal, debido a que el tipo de quelonio está en peligro de extinción y se ha retirado de las playas del municipio de Zihuatanejo. A nivel de todo el Pacífico Oriental, lo que ocurre en la isla de Ixtapa es una anidación importante, declaró la encargada del campamento tortuguero de Utcali, Damaris Marín Smith, quien dijo que pese a que se han contabilizado al año la llegada de 20 tortugas, es una cantidad trascendental porque en un tiempo se dejó de avistar a estos reptiles. Con trabajo de la Asociación Civil Salvemos la Isla de Ixtapa de Ignacio Maciel Castro, de la Fundación Ecológica Biomar, se está buscando que la isla de Ixtapa sea reconocida como un lugar importante de anidación en el Pacífico Oriental. Por ello, Ignacio Maciel Castro ha tenido que acudir a simposios para dar a conocer el trabajo que se hace para la preservación de la tortuga, labor importante donde se cuida que la mano del hombre, el depredador humano y el animal no les gane. Los restauranteros están invadiendo la zona de anidación. Cuando ellos construyen muros, cuando construyen bardas, cuando construyen ese tipo de cosas, pues están bloqueando a que las tortugas salgan. Entonces él ha estado gritando, ha estado pidiendo ayuda de tanto de Profeta como de las autoridades para que se respeten esa zona tan importante de anidación. Si estos resultados se dan a conocer, y esto no es de un día para otro, tenemos primero que seguir estudiando y todo eso. Marín Smith explicó que ahora que se han realizado estos marcajes, han descubierto que la tortuga carey llega cada año, pero desova cada 3. Están monitoreando y nos hemos dado cuenta de que regresan, cada cuánto tiempo regresan. No desoban cada vez que regresan, nos estamos dando cuenta también de eso, cuáles son las que regresan hasta y desoban hasta la tercera vez. Okay. Gracias a las marcas que se le están aplicando en las aletas. Por su parte, Maciel Castro, quien se encarga del campamento tortuguero en Playa Carey, en la isla de Ixtapa, explicó que hace un par de semanas llegó una tortuga a depositar sus huevos y estuvo con ella 4 horas cuidando el desove, porque el tejón es el principal depredador, además de la gente que se queda a dormir. Y aquí el depredador no es el tejón, no son los que me compiten a mí, son la parte y la gente que se queda aquí a dormir en la isla. Llegaron ya de nuevo, porque llegan familias enteras inclusive, y aquí lo tienen los restauranteros y no debe haber familia en la isla. Pues. Hasta el momento en lo que va del año, llevan 100 huevos colectados, una cantidad importante para esta tortuga que es depredada principalmente por la carne y el caparazón. Es por ello que diferentes agrupaciones se han unido para preservar y, si es posible, adelantó Marín Smith, en un proyecto más ambicioso, poder colocarles chips GPS para monitorear su trayecto, dónde comen, dónde anidan y su vida, un estudio que ayudará a rescatar a la especie. Para Mega Noticias, Ruth Sánchez.